Hola, bienvenidos. Una vez visto todos los bloques que tenemos en Scratch, vamos a ver un ejemplo sencillo en el que vamos a crear un juego, el típico juego de Pong, donde crearemos una paleta y una pelota que irá rebotando. Vamos a eliminar primero el objeto que nos marca de ejemplo Scratch y vamos a pintar la pelota. La vamos a dejar con este color y le vamos a poner de nombre pelota. Vamos a crear otro objeto. En este caso va a ser la paleta. La vamos a poner con un color verde y le vamos a llamar paleta. Y ahora vamos a crear en el escenario una barra que la pondremos en un color rojo y será la que marque cuando la pelota toque aquí el fin del juego. Si queremos poner un poco más pequeña la pelota, podemos venir aquí en tamaño, poner el 50 y al objeto 2, que es la pala, podemos ponerle el 75 y vamos a cambiar aquí donde pone objeto paleta. Se lo pusimos al disfraz anteriormente cuando hicimos aquí, pusimos el nombre, se lo pusimos a lo que es el disfraz. Desde aquí se lo vamos a poner al objeto. Ya tenemos pelota y paleta. Nos venimos a escenario y a código. Al hacer clic en bandera verde, enviaremos un mensaje en el que pondremos iniciar juego. Y cuando pulsemos la tecla de espacio, vamos a buscar dónde está al presionar una tecla. Aquí está. Al presionar tecla espacio, enviaremos el mensaje jugar. Entonces, cuando pulsemos bandera verde, iniciaremos el juego, que lo que haremos es la pelota devolverla a su sitio, la paleta también,
preparar el juego para el inicio, digamos. Y cuando pulsemos la tecla espacio, podremos empezar a jugar. Entonces, si nos vamos al objeto pelota, pondremos al recibir y al recibir. Si recibe jugar o si recibe iniciar juego. Si recibe iniciar juego, vamos a movimiento para poner la pelota en posición y que apunte en una dirección. La dirección será un número aleatorio entre 150 y 240. Y la posición vamos a marcar 4 y 95. 4 y menos 95. Vamos a probar si esto funciona. Ponemos la pelota aquí. Pulsamos bandera verde. Y la pelota se nos posiciona aquí. Perfecto. Cuando reciba jugar, vamos a crear un bucle. Por siempre. Y haremos en movimiento. Tenemos que buscar el rebote. Lo tenemos aquí. Si toca borde rebotar. Y mover X paso. Mover 10 pasos. Probamos. Bandera verde. Espacio. Y ahí hemos visto que funciona. Pero está tirando para abajo. Apuntar en dirección. Porque si apunta en dirección para abajo, que es lo que hemos hablado, vamos a ver qué dirección nos pone. Menos 15. Paramos. Recibir jugar debe de apuntar en dirección. Vamos a duplicar esto y ponerlo aquí. A ver si ahora nos hace más caso. Sigue apuntando para abajo. Vamos a hacer una prueba. Y vamos a poner aquí que apunta en dirección 90. Debe salir hacia arriba. No, 90, claro, sale aquí. Vamos a ir marcando las direcciones. 90 iría en horizontal. Aquí lo vemos. 180 iría para abajo. Menos 90, 90 y 0. Si pusiéramos entre menos 90 y 90, siempre saldría así. Podríamos poner entre menos 85
y 85. Probemos ahora otra vez. Y ahora sí sale para arriba. Probamos otra vez. Probamos otra vez. Bien, ya sale hacia arriba. Hemos conseguido esta parte. Esto lo eliminamos y ya tenemos la primera parte con la pelota. ¿Con qué podemos continuar? Pues podríamos continuar ahora con la paleta. Vamos a hacer que la paleta vaya a esta posición. Si queremos, podemos enviar código a la paleta y modificarlo ahora. Ya lo tenemos aquí. En este caso, la posición menos 1, menos 121, menos 1, menos 121, que es la posición que está ahora. Esto no hace falta. Esto tampoco. Y vamos a fijar la posición al ratón. Podríamos mover esto. Y vamos a comprobar, ir a puntero de ratón. Vale. Pero lo tenemos que hacer con la X. Si no, estaríamos siempre moviendo. Solo, deberíamos dejar solo que mueva derecha e izquierda y no en todos los sentidos. Entonces, esto tendríamos que quitarlo. Y sería dar a X el valor podríamos mover este también y sería posición en X del ratón. Sería algo así como marcar aquí esto, pero posición en X del ratón. ¿Y dónde podemos mirar la posición en X del ratón? Si aquí no la tenemos en movimiento, vamos a seguir con los bloques. Y en sensores, aquí tenemos una, que es posición en X del ratón. ¿Veis la diferencia de posición en X a esta? Entonces, pondríamos posición en X del ratón. Este lo podemos quitar. Este podríamos ponerlo, pero no nos va a hacer falta, porque en el momento que pongamos que solo se mueva en posición en X del ratón, no hace falta la rotación izquierda-derecha. Vamos a ver. Y ahora estoy intentando ir para arriba, si veis el cursor, pero no va para abajo tampoco, solo va izquierda-derecha. Sigue al ratón, pero en izquierda-derecha. Paramos. Ya tenemos otra parte de nuestro juego.
Y ahora veremos con qué podemos continuar. Podríamos continuar con el rebote de la pelota comprobando si da en la paleta o no. Para ello nos venimos a pelota y dentro del por siempre vamos a comprobar también si está tocando la paleta. Nos venimos a los bloques de control. Ponemos el bloque de comprobación sí. Sacamos este de sensores que diga si está tocando la paleta. Recordad que estamos en el objeto pelota. Si está tocando la paleta, entonces apuntamos en dirección y ahora cogemos un operador en el que digamos 180 menos la dirección que tenemos. ¿De dónde cogemos la dirección? La cogemos de aquí, de movimiento. Y movemos 10 pasos. Lo ponemos dentro de la comprobación. Vamos a comprobarlo nosotros. Veamos si rebota. Bien, ya rebota. Perfecto. Vale, paramos y vamos a continuar. Ahora vamos a poner que si toca el color rojo que hemos puesto de fondo, se detenga el juego. ¿Cómo ponemos eso? Pues hacemos lo mismo, nos venimos a control y ponemos que si está tocando el color, nos venimos aquí y lo seleccionamos, color rojo, entonces detener todo, y eso lo tenemos en control, detener todos. Y podríamos mostrar alguna alerta. Vamos a probar primero si funciona. Vale, rebota, rebota, rebota. Vamos a hacer que se detenga. ¡Pling! Ya no nos deja hacer nada. Se ha detenido el juego. Porque la pelota ha tocado el límite que le hemos puesto inferior, rojo. ¿Qué podríamos hacer también? Podríamos poner un sonido cuando pierda y cuando toque la paleta. Para ello, dentro del objeto pelota, sonidos, podríamos poner este aquí, iniciar sonido pop. Cuando toque la paleta y aquí cuando pierda, podríamos seleccionar otro sonido . Seleccionamos aquí, cargamos un sonido, si tuviéramos alguno en nuestra carpeta, lo grabamos, lo elegimos de la biblioteca
también al azar. Vamos a elegir alguno de aquí. Podríamos poner este, por ejemplo. Y en código diríamos este cuando pierde. ¿Qué más podemos hacer para mejorar esto un poco? Podríamos aquí meterle también un giro con un número al azar, por ejemplo, girar. Esto giraría ciertos grados. Le vamos a meter aquí entre menos 20 y 20, menos 20 y 20. Lo vamos a meter aquí. Vamos a ver cómo nos va quedando. Nos ha salido para abajo. Ahora para arriba. Vale. Antes nos salió porque ha cogido menos 85 o 85 y está muy a ras. Ahora lo vamos a cambiar. Vamos a parar. Podríamos poner aquí mejor menos 80, 80 para que salga un poco más para arriba. ¿Qué más podemos hacer? Podemos venirnos al escenario y crear un escenario que se llame Game Over. Vamos a duplicar y en este vamos a poner con este color un texto y vamos a poner Game Over para indicar que se ha terminado el juego. Vamos a agrandarlo un poco ahí y lo vamos a poner aquí. Nos venimos al código y en el código pelota, en vez de poner detener todos aquí, esto lo vamos a hacer en el escenario. Y lo que vamos a crear es un evento que enviaremos indicando fin del juego. Fin del juego. Cuando enviemos fin del juego, en escenario vamos a poner que al recibir fin del juego, detenga todo, pero además cambia el escenario. Cambiaremos el fondo. Vamos a ponerle un nombre. Este será Game Over. Y este será Inicio. Y este Presentación, que ahora le haremos un cambio. Entonces cambiaremos a Game Over y detendrá todo. Cuando le demos a espacio, pondremos 1 y cuando iniciemos, pondremos presentación. Presentación, inicio, vale. Pues estas serán las tres fases. Y vamos a cambiar aquí el que pone presentación. Le vamos a poner aquí un texto que diga: pulsa espacio para comenzar. Pulsa espacio para comenzar el juego.
Vamos a agrandar un poco. Así. Y esto será lo primero que aparezca hasta que pulsemos espacio. Vamos a iniciar. Pulsa espacio para comenzar el juego. Y una vez que le damos espacio, empieza nuestro juego. Perfecto. Vamos a perder. Game over. Perfecto. ¿Qué mejoras se me ocurren para el juego? Pues ponerle una variable aquí, puntos, que se vaya incrementando cada vez que toque. Para ello vamos a crear la variable. Creamos una variable que se llame puntos para todos los objetos. Cuando iniciemos el juego, la variable punto cogerá el valor 0. Ya la tenemos aquí arriba. Y vamos a poner que cada vez que toque la paleta nos genere un punto. Entonces, si toca la paleta, tomamos un punto. ¿Qué podemos hacer para dar más dificultad al juego? Pues poner niveles. Vamos a crear una variable. Bueno, no. Lo vamos a hacer más sencillo y directamente, cada vez que toquemos, vamos a sumar 1 de velocidad. Entonces, a pelota. ¿Cómo haríamos la velocidad? Pues subiéndole aquí en paso. Tendríamos que subir aquí donde pone 10 pasos, pues que sean 11, que sean 12. Y eso hará que se vaya incrementando la velocidad. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues sí, creando una variable, pero que no aparezca. La variable se va a llamar velocidad. Ahora mismo la tenemos aquí, la vamos a dejar y después la quitaremos pulsando aquí el check. ¿Y qué haremos? Pues mover velocidad pasos. Mover velocidad paso. ¿Cuánto vale velocidad? Ahora lo vamos a iniciar velocidad. Y cada vez que toca la paleta, velocidad se incrementará. Aquí también ponemos mover velocidad. Y lo que vamos a hacer es sumar a la variable velocidad un punto y aquí a la variable puntos. Ya tenemos que cada vez que toque la paleta se suma un punto y la variable velocidad suma un punto. Nos venimos a escenario, al código del escenario, y le vamos a dar creo que antes lo puse en pelota. No, la variable sumar no la he iniciado aquí. O lo he hecho aquí está. Lo puse en paleta en vez de en el escenario. Esto lo vamos a poner aquí y de aquí lo borramos. Un pequeño error. Y ahora sí. Vamos. Las dos variables. La variable puntos valdrá 0 y la variable velocidad valdrá, vamos a poner 10. Vamos a ver aquí cómo se va incrementando todo. Volvemos a probar. Pulsamos espacio. ¿Vale? Se va incrementando. Como veis, cada vez va más rápida. Podemos ponerle también un tope. Pero la verdad que va bastante bien. Perdimos. Vamos a eliminar
que no se ve aquí la variable velocidad. La quitamos de aquí, quitamos el check, ya no se ve. Y ya por último lo que nos quedaría es ponerle un fondo un poquito más agradable. Lo podríamos poner aquí en el de inicio. Elegimos un fondo. Hay una amplia galería. Podríamos poner que se vayan cambiando dependiendo de lo que hagamos. Vamos a poner, por ejemplo, este. Vamos a darle a jugar. Vale. Este fondo lo podríamos poner como inicio. Vamos a ver. Estoy poniendo el texto. Esto lo podíamos haber pensado antes, pero lo hemos hecho ahora, no pasa nada. Eliminamos este. Y a este le ponemos presentación. El game over, ¿qué podríamos hacer? Podríamos poner también otro fondo. Podríamos poner, por ejemplo, este. Y ponerle el texto game over. Lo ponemos centrado. Un poquito más pequeño. Vale, aquí lo tenemos. Borramos el que pone game over. Y a este le ponemos game over. Y lo mismo podríamos hacer para inicio si le queremos añadir algún fondo. Os lo dejo a vosotros como tarea. Y vamos a ver esto a pantalla completa. ¿Cómo quedaría nuestro juego? Pulsamos bandera verde. Pulsamos espacio. Vale, estamos puntuando. Cada vez va más rápido. Vamos a perder. Vale. Perfecto, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero sea útil. No olvidéis compartir y suscribiros al canal para estar al tanto de las novedades. Y espero veros en el próximo vídeo. Muchas gracias.